Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro recorrido que iniciamos en Puerto Boyacá, en Boyacá, y terminaremos en Aguachica, Cesar. Hoy realizaremos nuestro recorrido desde la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2, en el centro poblado del kilómetro 2.5 del municipio de Puerto Boyacá. Viajaremos hacia Cimitarra, Santander, pasaremos por Morrison en Río de Oro y terminaremos en Aguachica, Cesar. En la Ruta del Sol Sector 2 acortamos distancias y multiplicamos oportunidades. Si viaja por la Ruta del Sol Sector 2, puede solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñanos a conocer algunos temas que serán de su interés. Así como algunos lo sabemos y necesitamos refrescar los conocimientos, hay otras personas que tal vez no lo tienen muy claro y pues necesitan de esa inducción y ese esparcimiento que se dedica al rato. Muy agradecida con Consol, porque gracias a esta empresa he crecido laboralmente de una manera que en tan poco tiempo no imaginé crecer. Las áreas de servicios, como su nombre lo dice, prestan el servicio de apoyo a los usuarios de la vía que transiten por ella. Gracias al apoyo que nos brindó Consol al llegar a la empresa, a darnos la oportunidad de trabajar con ellos, hemos surgido, hemos prosperado. Hoy iniciamos nuestro recorrido desde el kilómetro 2.5, un centro poblado de Puerto Boyacá ubicado a 5 minutos del casco urbano del municipio. A lo largo de la Ruta del Sol Sector 2 se desarrollan campañas de movilidad segura para prevenir los accidentes en las vías. Esta vez acompañamos una jornada en el kilómetro 2.5, centro poblado de Puerto Boyacá. El programa de movilidad segura del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol continúa en su tarea de concienciar a los usuarios de la carretera acerca de la importancia de cumplir las normas de tránsito. En esta oportunidad, los usuarios beneficiados con la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía fueron los conductores de vehículo pesado. Pues aparte del momento de relax, de desestrés que nos brindaron aquí, pues también tuvimos tips de seguridad vial para, como dice la campaña, alejarnos de los malos comportamientos viales. El objetivo de esta campaña es reducir los índices de accidentalidad. Una microcampaña que se trata de un juego lúdico que hacemos con los conductores para que ellos hagan una pausa activa, se relajen, y enseguida de la relajación se les da una charla de sensibilización vial, donde la idea es mejorar toda la cultura de movilidad sobre todo el tramo. Los conductores de vehículo pesado resaltan la importancia de estas campañas. Así como algunos lo sabemos y necesitamos refrescar los conocimientos, hay otras personas que tal vez no lo tienen muy claro y pues necesitan de esa inducción y ese esparcimiento que se dedica al rato. La actividad lúdica ayuda a tratar varios temas de seguridad vial. A este momento llevamos más de 1,000 conductores ya sensibilizados con esta campaña que empieza desde Puerto Salgar hasta San Roque en Curumaní. La vida es lo más importante en la construcción de los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Seguimos en Puerto Boyacá, donde nos desplazamos unos pocos kilómetros para llegar al Centro de Educación Ambiental CEA, ubicado en la cantera La Unión. Allí acompañamos una actividad que ayuda a preservar el medio ambiente.
El Centro de Educación Ambiental de Puerto Boyacá está a disposición de las comunidades interesadas en el medio ambiente y, por supuesto, es un espacio para que los niños aprendan a relacionarse con su ecosistema. CEA, Centro de Educación Ambiental de Consol, fue inaugurado el lunes 9 de junio del presente año y de inmediato fue puesto al servicio de estudiantes, autoridades y comunidad en general de la región. El CEA es el Centro Educativo Ambiental, hace parte de un programa general que se denomina Ruta al Sol, Eje Ambiental. Es un lugar para que los niños y la comunidad puedan venir y puedan adquirir conciencia ecológica y cuidado por el planeta de una forma dinámica, de una forma lúdica. Hoy acompañamos un grupo de niños de la Escuela Rural Isla Carbonero de Puerto Servíes en Puerto Boyacá, quienes aprendieron todo acerca del cuidado del medio ambiente y pasaron un rato muy agradable. En el CEA tenemos una serie de estaciones, tenemos 11 estaciones, donde los niños van a evidenciar lo que hacemos en la parte del vivero, las plantas de dónde vienen, cómo es la siembra, para dónde van. Los niños recorrieron las 11 estaciones temáticas donde conocieron la importancia de mantener los bosques, el ciclo de la vida de la mariposa, las plantas y su trascendencia en la vida humana, el ciclo del agua y muchas cosas más. Me gustó las mariposas cuando hace su capullo y nace mariposas. Me gustó los indígenas cómo hacía las piedras con cuchillos para hacer pieles. También aprendieron del ciclo de la vida de la babilla, un animal presente en la zona. Visitaron el punto de exposición de la arqueología, donde se encuentra la historia de los indígenas que habitaron estas tierras. Apreciaron las plantas en el vivero de Consol y entendieron la importancia de las cuencas hidrográficas y del consumo responsable. Tenemos que ver el medio ambiente, porque entonces la capa de ozono se puede dañar. No podemos arrojar basura y reciclar en las canecas. Me gustó porque es muy lindo y enseñé que no toca ni matar los animales ni dejarlos morir. Y también artes muy lindas. Estudiantes, docentes, líderes comunales, autoridades y comunidad en general visitan el primer centro de educación ambiental de la Ruta del Sol, Sector 2. Dejamos Puerto Boyacá en Boyacá y llegamos al departamento de Santander. En Cimitarra ya se inició la construcción de la doble calzada y sus cerca de 22.000 habitantes ya se benefician con las obras. Sandra Milena Ortiz es una integrante de Consol que inició como auxiliar de tráfico y hoy conduce un vibrocompactador en la zona sur de la Ruta del Sol, Sector 2. Auxiliar de tráfico fue el primer cargo que tuvo Sandra Milena Ortiz al ingresar a Consol. Dos meses después fue ascendida a operadora de vibrocompactador. Operaba bien la máquina, me ascendieron como operadora de vibro. Aproximadamente como al mes y medio de entrar acá a trabajar. Y pues desde ahí estoy trabajando como operadora. Manejar esta máquina no es nada fácil y tampoco le fue para Sandra, ya que no tenía ninguna experiencia en este tipo de trabajo. Sí, al principio era muy nerviosa y pensé que no iba a poder, pero puse de mi empeño para poder operar esta máquina con la colaboración de compañeros de experiencia. No, excelente, ya es una pila elegante. Si me entiendes, la china hace lo que le digan y es muy buena operadora de vibro. Me consta porque ella es la compañera mía aquí del tramo y la china es bacana, trabaja elegante. Después,
de los nervios y la inseguridad que sintió al principio, conducir el vibrocompactador ya no le parece nada complicado. Primero que todo, seguir trabajando como operadora de vibro hasta que tenga mucha experiencia dentro de este medio. Y me gustaría aprender a operar otras máquinas. Sus compañeros exaltan su labor y sienten gran admiración por la facilidad con la que realiza su nuevo trabajo. Pero es como si lo hubiera hecho porque lo hace muy bien, ¿sí me entendés? Y como le digo, aquí no le han puesto quejas de ella de que está mal vibrado el tramo ni nada, ¿no? La china es elegante, es como le digo, si lo hubiera vuelto a ver, si lo hubiera hecho desde antes. A tan poquito tiempo que ya liberan de operadora de vibro y lo hace muy bien. Pues que desempeña un buen trabajo, es responsable, sabe manejar su punto de vista como la responsabilidad, tiene buen carácter, comparte con los compañeros y se le ve visión de futuro. Estas oportunidades de capacitación y crecimiento laboral están ahí para quienes quieran superarse. Consol asciende constantemente a quienes sobresalen con sus aptitudes y desempeño en el trabajo. Estoy muy, muy contenta con Consol y sobre todo porque le brindó la oportunidad a una mujer de ascender en este medio que es tan difícil para las mujeres, ¿no? Esta joven mujer que ayuda a construir la doble calzada vive en Cimitarra, Santander, y en sus tiempos libres le gusta pescar y leer. Con personas como ella, se construyen los 528 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso, esperen, un balance general de los bienes y servicios contratados en la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2. Y el área de servicio de Morrison es modelo para la construcción de las otras cuatro áreas de servicio que se ubicarán en la doble calzada. Ya regresamos. Hablamos con Hernando Casas, gerente de contratación de la zona sur de Consol, para conocer un balance del proceso de contratación de bienes y servicios en la Ruta del Sol Sector 2. A medida que avanza la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, se contratan empresas y personas de los municipios por donde pasa la obra. Nosotros actualmente nos encontramos adelantando trabajos en los municipios o en jurisdicción de los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra. Tenemos dos frentes de trabajo que hemos denominado Frente 1A, localizado en cercanías del casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, y el segundo frente pertenece al municipio de Cimitarra, justo lo iniciamos muy cerca al desvío de la vía principal que comunica al municipio de Puerto Berrío. En los municipios de Puerto Boyacá, Boyacá y Cimitarra, Santander, avanza la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y avanza beneficiando las empresas y la mano de obra de la región. Tenemos contratos de prestación de servicios de transporte de materiales de construcción, que son particularmente las volquetas, equipos alquilados. Tenemos contratada la empresa que hace los servicios de mantenimiento de las tuberías de hidrocarburos. El proceso de contratación es directo con las comunidades y los trámites son muy sencillos. Nosotros manejamos particularmente solicitudes directas a los líderes comunales, directamente a la alcaldía, a las personas, a los gremios que conocemos, a las empresas locales grandes con las que hemos establecido contacto a través de reuniones periódicas que hemos venido realizando, tanto en más hoy en Cimitarra que en Puerto Boyacá, porque en Puerto Boyacá ya venimos trabajando hace más de un año, ya conocemos el ofrecimiento de mano de obra de servicios locales. Entonces, en el momento de tener algún tipo de necesidad, recurrimos directamente a ellos y les solicitamos las respectivas ofertas para participar en el proyecto. Los frentes de obra se ubican según el avance de la construcción. En la medida que vamos avanzando, abrimos nuevos frentes de trabajo. La contratación del personal se hace con gente de la región. Trabajar con empresas y mano de obra local es una política en la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2.
Dejamos la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2 y avanzamos por Sabana de Torres y Río Negro en Santander, La Esperanza en norte de Santander y llegamos al Cesar, uno de los 32 departamentos de Colombia situado en la zona noreste del país con una extensión de 22.905 kilómetros cuadrados y una población cercana a 1 millón de habitantes. Áreas de servicio como esta se construyen a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. Los usuarios de la carretera pueden encontrar aquí servicios de baño, restaurante, enfermería, entre otros. En estos momentos nos encontramos en el área de servicio de Morrison, la que está anexa al peaje nuevo de Morrison. Así nos recibió en el área de servicio de Morrison Luis Fernando Rodríguez, responsable de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. Esta área de servicio está compuesta por 4 zonas. Las oficinas de la concesionaria para atención de los usuarios, una enfermería, instalaciones de policía de tránsito y transporte y la zona de alimentación de atención a los usuarios, donde encontrarán baterías sanitarias tanto para damas como para caballeros y una zona de refresquería y locales comerciales para la comunidad. En el área de servicio se ubican oficinas de la concesionaria Ruta del Sol. En estos momentos nos encontramos en la zona de recepción. Acá a mi mano derecha están las oficinas donde está inspección vial, mantenimiento, pavimentos y recursos humanos, PEYO. Y en esta ala está el personal de sostenibilidad y una sala de junta para reuniones que se puedan sostener acá en las instalaciones. También se sitúa una enfermería y una ambulancia lista 24 horas para prestar el servicio a los usuarios de la carretera. Esta es la ambulancia medicalizada con la cual contamos acá para atender los accidentes que se presenten en el sector de la 4513. Como lo pueden ver, esta ambulancia es de última generación. Cuenta con todos los medicamentos, con todos los equipos para poder hacer atención inmediata en un momento que se presente cualquier accidente o incidente en la vía. En el área de servicio hay una zona de restaurante. Estos espacios no son una amenaza para el comercio local. Al contrario, integran a las personas que antes vendían productos en la carretera. Son personas de la comunidad que están establecidas acá. El área de servicio de Morrison es el modelo para las otras 4 que se construirán cerca de los peajes de San Vito, Aguas Negras, La Gómez y Pailitas. Estas áreas de servicios están anexas a los peajes que tenemos nosotros a lo largo de los 528 kilómetros. Están contemplados 5 peajes que están funcionando ahora mismo: Aguas Negras, San Vito, La Gómez, Morrison, que es donde nos encontramos ahora mismo, y Pailitas hacia el norte del corredor. Contractualmente, cada uno de estos peajes lleva anexo un área de servicio, así como la que estamos mostrando hoy en día. La Ruta del Sol Sector 2 ofrece a los usuarios de la nueva vía comodidad y seguridad. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. Interredes es una de las empresas que se beneficia con la construcción de la doble calzada. Y conoceremos qué son y cuál es la importancia de las mesas de trabajo en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Ya regresamos. Dejamos Río de Oro y seguimos viajando por el sur del Cesar hasta llegar a Aguachica, la segunda ciudad más importante de este departamento. Interredes es una de las empresas que se ha beneficiado con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 en el municipio de Aguachica. Hoy acompañamos un día normal de trabajo de sus integrantes. Interredes es una de las empresas contratistas de la zona norte de la Ruta del Sol Sector 2. Somos una empresa de prestación de servicios de ingeniería eléctrica. Estamos ubicados en Aguachica, Cesar. Prestamos los servicios de construcción de redes eléctricas en media, baja tensión, alta tensión,
la parte de hidrocarburos, el mantenimiento de la tubería, suministramos pinturas y mano de obra calificada. Esta empresa, que empezó hace 19 años, ha tenido grandes beneficios desde que la Ruta del Sol Sector 2 llegó al municipio de Aguachica Cesar. El consorcio y la construcción de la vía ha traído mucho desarrollo a la región, ha fomentado empleos a la comunidad, ha hecho crecer la empresa bastante. Éramos una empresa pequeña, por lo menos de 7, 8 trabajadores. Actualmente tenemos 40 prestándole el servicio. El crecimiento de Interredes también ha beneficiado a sus trabajadores. Pues gracias al apoyo que nos brindó Consol al llegar a la empresa, a darnos la oportunidad de trabajar con ellos, hemos surgido, hemos prosperado, mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores, brindando más oportunidades de trabajo al personal de la región. Ha crecido mucho a partir de que esta empresa llegó. Ha habido más contratación para personal. El desarrollo como tal de Aguachica ha progresado mucho. Otras empresas, por ejemplo, mire, de que vinieran a instalar Olímpica acá es porque ven progreso en Aguachica. Y pues todo eso se debe a que las otras empresas vienen y nos dan la oportunidad de trabajar. Interredes fue la empresa encargada de instalar las redes eléctricas en la nueva estación de peaje de Morrison. Nosotros lo hacemos son los traslados en media tensión y todo lo que sea parte eléctrica, construimos, hacemos montajes, todo lo que sea referente a la parte eléctrica, la ingeniería, respecto a montajes. Acompañamos este proceso. Quitar un servicio provisional que teníamos para poder dar la instalación a los servicios de los obreros como tal, ¿no? Pero ya se hicieron las diligencias y el proceso con la electrificadora y hoy vamos a poner en servicio a cómo va a quedar el peaje como tal. Generando empleo para las personas de la región y oportunidades para las empresas de su zona de influencia, se construyen los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Acercarse a las comunidades es algo fundamental para la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Y las mesas de acuerdo son espacios para escuchar las necesidades y sugerencias de quienes viven cerca de la doble calzada. Estar en contacto permanente con la comunidad es una característica del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. Las mesas de acuerdo son una herramienta eficaz para cumplir esta tarea. Las mesas de acuerdo o mesas de trabajo fueron creadas como una estrategia para facilitar la comunicación entre la empresa y las comunidades, con el fin de hacer unos procesos más transparentes en temas de contratación de bienes, de servicios, de personal, de informarles qué estamos haciendo y cómo lo vamos a realizar y pues cuáles son las expectativas de la comunidad y hasta dónde nosotros podemos llegar. La metodología de las mesas de acuerdo es clara, sencilla y directa. Se hicieron con el objetivo de facilitarnos tanto a las comunidades como a la empresa conocer cuáles son las expectativas, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer en conjunto, cómo buscar alianzas estratégicas con otras empresas, con otras instituciones y llegar a un feliz término, a un feliz acuerdo con respecto a las necesidades de las comunidades. La herramienta de comunicación ha sido eficaz en los municipios donde se ha aplicado. En Pailitas, en Curumaní, en Pelaya, han sido importantes. En cada uno de estos municipios se hacen 4 mesas de acuerdo para tratar los siguientes temas: ambiental y de diseños, bienes y servicios, social y contractual. Recuerden que si viajan por la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carretaller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol. En Flickr, concesionaria Ruta del Sol. O ingresa a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades.